Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios la oportunidad de llegar hacia donde quiera que todos ustedes se encuentren, solicitando a quienes no hayan dado este paso tan importante para nosotros que se suscriban activando esa campana de las notificaciones. El Ministerio Público puso en marcha la Operación Discovery en contra de los ciberdelincuentes que desde la República Dominicana están cometiendo estafas y extorsión en los Estados Unidos. Entiéndanlo muy bien, los chiperos tienen los días contados porque ya se está integrando el FBI a las investigaciones que justamente está encabezando el Ministerio Público dirigido por Miriam Germán Brito. A continuación vamos a dar lectura a esa información que nos llegó esta tarde. El Ministerio Público desarrolla este miércoles en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata la operación Discovery, la cual se enfoca en desmantelar una amplia red criminal transaccional que estafó a cientos de ciudadanos en los Estados Unidos de diversas formas, incluyendo plataformas de extorsión económicas y de robo de identidad. La operación Discovery surge como una minuciosa investigación desarrollada durante meses por el Ministerio Público contra los delitos de alta tecnología e incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta que incluye a 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales. Las acciones se desarrollan bajo las instrucciones de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago. Los equipos encabezados por los fiscales realizan decenas de allanamientos y arrestos de integrantes de una red contra los que el Ministerio Público estará solicitando en las próximas horas medidas de coerción. La operación forma parte de las acciones que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito en contra del crimen organizado y los delitos transaccionales. En la investigación de esta red, el Ministerio Público contó con el trabajo coordinado del Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos y de la Dirección General de Investigaciones Criminales DICRIM de la Policía Nacional. La red internacional desmantelada con la operación Discovery tenía su centro de operación en Santiago con alcance territorial en Puerto Plata. Los integrantes de esta red se dedicaban a cometer crímenes y delitos de alta tecnología. Todos se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones, que incurrió en el lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego, además de la extorsión sexual y el robo de identidad. Los integrantes de esta red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando el sistema de delivery e incluso usurpaban funciones de oficiales de Estados Unidos, incluyendo agentes del FBI. La red utilizaba criptomonedas, qué interesante. El sistema financiero también nacional se vio afectado por el movimiento de grandes capitales en dólares y en pesos que adquirieron justamente allí bienes millonarios producto de sus acciones criminales. Bueno, aquí tenemos un caso sumamente interesante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que a veces uno sale a la calle, no importa dónde, y observa que hay un montón de nuevos ricos, de gente que no tiene una empresa formada, que no tiene una ferretería, que no tiene una cooperativa, que no se dedica a la venta de cualquier rubro importante, que no tiene una venta de neumáticos, que tampoco se dedica al sector farmacéutico, que usted no sabe de dónde es que proviene ese dinero, pero ciertamente se topa con ellos porque salen a la calle
a explotar botellas, a pagar altas cantidades de dinero en los centros de diversión con vehículos de lujo, y es inexplicable. Pero este es parte del problema. Donde ellos se metieron en rojo es en la última parte de esta comunicación, donde dicen que estaban usurpando funciones de agentes del FBI. Esto es algo grave, y no duden ustedes que la mayoría de esos integrantes de esas bandas, al menos los cabecillas, tengan que irse extraditados a los Estados Unidos a cumplir las condenas. Cuando se habla de robo de identidad, son personas que estaban adquiriendo bienes en los Estados Unidos, beneficiándose en muchos sentidos y trayendo hasta el país con mecanismos de lavado, con mecanismos del crimen organizado, parte de esas riquezas, operando aquí en este país sin mayores inconvenientes, sin que nadie, absolutamente nadie, les pueda poner el orden y sin que haya detenciones, porque entienden que al estar refugiados en la República Dominicana, nadie les iba a tocar ni con el pétalo de una rosa. Se habla de extorsión, de lavado de activos, de asociación de malhechores. Obviamente el Ministerio Público debe tener ya todas estas pruebas, porque se está trabajando directamente con el FBI. No es un invento, no es que ahora esos muchachos no se van a encontrar las evidencias, por más que hayan invertido en el tema de las criptomonedas, aunque tenga una cadena de bloqueos, existe la tecnología en los Estados Unidos para rastrear ese dinero. Así que aquellos que se hayan asociado con esos jóvenes, tengan muy pendiente que la justicia dominicana ya está tras sus pasos. Muy delicado, estamos hablando de una red que, como se expresó en ese mismo comunicado, tenía ramificaciones en Santo Domingo, en Puerto Plata, en La Vega, en Santiago, porque se trata de personas que justamente se mueven en las ciudades donde hay un mayor movimiento económico. Pero la mayoría de estos delitos no eran perpetrados en la República Dominicana, sino ya en lo que tiene que ver en el ciberespacio de los Estados Unidos. Ojalá que se brinde más información. Yo sé que ya con Miriam Germán Brito a la cabeza de esta investigación y a solicitud de los Estados Unidos, se van a conocer los responsables y entiendan que van a pagar con lo que obedece la ley de la República Dominicana, y los cabecillas tendrán que ir posiblemente a los Estados Unidos, porque se trata de delitos federales, donde no se van a salir de la noche a la mañana para la calle, y donde aquellos que hayan conseguido producto de actividades ilícitas van a tener que devolverlo, Así es que vamos a poner mucha atención a este caso Discovery que están descubriendo en la República Dominicana, cómo es que muchos se hacen ricos de la noche a la mañana, y es como dice aquella salsa de Frankie Ruiz, y cómo lo hacen, cuál es el negocio, y cómo lo hacen. Justamente todos nos preguntamos cómo lo hacen. Ahí está parte de esa respuesta de cómo lo están haciendo. Pero a la justicia no se le escapa a nadie. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye.